Eh, es el trabajo en conjunto, como lo mencionaba el profesor Enrique, eh, de estudiantes, en este caso fueron de, son de pregrado, están a punto de graduarse, que es Wilder Delgado y Brian Chamorro, quienes también tendrán eh, una presentación más profunda de lo que yo les voy a, a mostrar a continuación. Bueno, ¿de dónde salió toda esta historia? Eh, servicios ecosistémicos, para hablar de servicios ecosistémicos necesitamos nosotros entender un concepto que apareció por los años eh, 90, más o menos, que son los ecosistemas estratégicos. Y como ecosistemas estratégicos, en los años 90 eh, aparecieron eh, como una preocupación a nivel mundial del deterioro que tenía el planeta y de cómo esto está afectando la economía. Entonces, como ecosistemas estratégicos se definieron los sistemas naturales, sistemas naturales en donde los componentes biológicos interactúan entre sí. Cuando hablamos de componentes biológicos, estamos hablando de biodiversidad, de sus interacciones, plantas y animales, y de las interacciones de estos con el medio eh, biótico abiótico, perdón. ¿Para qué? Esas interacciones son fundamentales y de ahí que la biodiversidad sea fundamental para mantener, como se mencionan allí, una serie de funciones muy complejas que nos brindan a nosotros unos servicios, un bienestar, ¿cierto? Para llegar a esa definición y que ustedes tal vez conocen mejor, mucho mejor, el día de hoy se requirieron muchos siglos. Estamos hablando de, del año 1997, aparecieron estos conceptos, ¿cierto? Bien, servicios ecosistémicos, básicamente, ¿qué son? Cuando nosotros abordemos esos términos, es importante entender qué son los beneficios directos e indirectos que nosotros recibimos de la biodiversidad. Ya, yeah. como tal. Y obviamente, como les mencionaba, es esa biodiversidad y sus interacciones con los diferentes componentes del ecosistema los que nos brindan esos servicios. Entonces, ustedes ya la tienen clara. Si nosotros conservamos, ¿cierto? Si mantenemos esa biodiversidad como tal, podemos tener, además de un sustento para la vida, mantener eh, eh, los ecosistemas para las futuras generaciones. Por esos mismos años, estoy hablando nuevamente de los años terminando los 90, ¿cierto? Un grupo eh, de científicos a nivel internacional. Clasificaron por primera vez, este grupo estaba encabezado por el señor Costanza, un mexicano, y alrededor de 20 científicos de diferentes países, clasificaron los diferentes servicios que nos daban los ecosistemas en estos cuatro grandes tipos que ustedes también conocen, ¿cierto? Los servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, los culturales y los de soporte. Bien, entonces, ¿cómo a través de las iniciativas que ustedes tienen están también brindando servicios, estos servicios ecosistémicos a la humanidad? Veamos, algunos ejemplos tenemos allí de ustedes, también allí eh, quiero incluir, obviamente, las comunidades de la Uitrera. Eh, hay uno fundamental de aprovisionamiento, el agua. ¿Verdad? El agua en la calidad y en la cantidad que lo necesitamos los humanos y, lo que, también, y que también lo necesitan los otros, los otros seres vivos. Como tal, ya mencionaban, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron su pre, sus presentaciones, este recurso fundamental. Quiero destacar en servicios de regulación, eh, por ejemplo, el clima, el clima local y el clima eh, regional. El mantener eh, esas áreas que ustedes están liderando y están eh, administrando, ¿cierto? Ayuda, por ejemplo, a que la temperatura eh, sea más fresca en estos lugares y que los, los, los habitantes de ciudad... ¿Cierto? con este incremento de la temperatura eh, a nivel mundial, salgamos a buscar sitios más frescos, entre otras cosas. Bien, importantísimos porque la vegetación, gracias a sus funciones, ¿cierto? cumple eh, procesos como, por ejemplo, um, la fotosíntesis, que nos ayuda a regular la concentración de CO2 y la calidad del aire. También gracias a esa a ese eh, proceso fundamental tenemos la producción de oxígeno. Saben ustedes que los océanos producen el 50% del oxígeno que nosotros respiramos y el otro porcentaje importante lo vienen a, a producir los bosques húmedos que nosotros tenemos en nuestros territorios. Bien, eh, obviamente las iniciativas que ustedes tienen eh, también producen servicios de regulación como la regulación de la erosión, la purificación del agua, la regulación de desastres naturales. Las vegetaciones son barreras vivas fundamentales para minimizar lo que son los desastres naturales, como por ejemplo tormentas, manglares en región costera, bosques, deslizamientos en las regiones eh, eh, montañosas, básicamente. La salud de esos ecosistemas, ¿cierto? Es fundamental para regulación de enfermedades que se puedan dar normalmente en los sistemas naturales. Y otro de los eh, servicios de regulación que ofrecen los ecosistemas saludables tiene que ver, obviamente, con la polinización recurso que es fundamental eh, para, eh, por ejemplo, la agricultura. Otro de los tipos importantes que se dan en las iniciativas que ustedes tienen en esos ecosistemas están aso asociados con los servicios de soporte. ¿Ya? Obviamente está, por ejemplo, la formación del suelo, la, el ciclaje de nutrientes. Miren, señores y señoras, sin nosotros, sin esa biodiversidad, no puede ciclarse eh, los nutrientes que tenemos en el planeta. sin esa biodiversidad y sin esas interacciones, no puede fluir la energía que es fundamental para mantener la vida. ya, eh, tenemos también productividad primaria que es resultado de, también de los organismos fotosintetizadores de los productores primarios. Que, y esa productividad primaria, esos organismos fotosintetizadores son los que vienen a proveernos todo el hábitat, toda la estructura que tenemos en los ecosistemas terrestres y marinos. Y finalmente, los servicios culturales, los que nos reúnen hoy en día. ¿Bien? Servicios culturales tenemos entre eh, digamos algunos importantes los valores espirituales los valores culturales que ustedes men mencionaron sistemas de conocimiento como lo que nosotros vamos a presentar hoy los valores educacionales de inspiración los estéticos las relaciones sociales sí los ecosistemas sanos nos ayudan a escoger y a relacionarnos tranquilamente con las personas y obviamente el servicio escultural fundamental tiene que ver con la recreación y el turismo del cual nos vamos a concentrar en los siguientes minutos hubo una pregunta cuando nosotros hicimos este es, iniciamos este proyecto que era encaminada hacia qué es lo que motiva a la gente para salir a los sitios naturales. ¿Qué es lo que las motiva para visitar esos ecosistemas? Bien, eh, para responder a esa pregunta y tratar de tener un número grande, digamos, de la población, nosotros hicimos una tarea con redes sociales y plataformas sociales de Internet. ¿Qué utilizamos? Básicamente lo que nosotros queríamos ver, ¿cierto? Nosotros escuchábamos en los cuando iniciamos el proyecto que no a la gente le gustan las cascadas, a la gente le gusta tal cosa, a la gente le gusta tal otro, pero tener una buscábamos tener una herramienta objetiva que considerara todas las características del paisaje que representan lo que son belleza escénica de acuerdo con los con, los, eh, con las preferencias de las personas, que las tuviéramos y las pudiéramos clasific clasificar objetivamente y al mismo tiempo. Por eso utilizamos redes sociales, partiendo del supuesto que las personas se toman fotografías cuando algo les llama la atención, utilizando de fondo el paisaje. ¿Cierto? Entonces, sobre las fotografías, ¿qué era lo que me qué era lo que era, estábamos mirando, esas características del paisaje, y entre más apareciera una característica fotografiada, eso nos estaba diciendo en forma indirecta qué era lo que iba la gente a buscar. Entonces, eso fue un trabajo eh, bastante interesante y arduo con los estudiantes de pregrado, con Wilder y Brian, ¿cierto? Eh, hacer realmente eso es una minería de datos, lo que se hace con las diferentes redes, se utilizaron diferentes redes sociales, ellos van a, a profundizar un poco en cuáles usaron, ¿cierto? Y el otro trabajo in, in, importante fue que a esa, a esa mirada que se hizo se, se adicionó una, una encuesta en línea. Y con toda la información... Como yo les mencionaba, queríamos eh, mirar todas las características en forma objetiva y al mismo tiempo. Entonces, para hacer eso, las matemáticas nos ayudan un poco. Eso que están viendo ustedes, no se preocupen, se los voy a tratar de, de mostrar en forma sencilla. Eso que están viendo ustedes corresponde a un mapa espacial. ¿Ya? Dos coordenadas y todos esos puntos, esos símbolos que tienen allí corresponden a las fotografías que se, eh, que se analizaron de, la red, de diferentes redes sociales tomadas en sitios que estaban referenciados geográficamente. Entonces, como eso es un mapa, los puntos que están más cerquita, más cercanos, vienen a corresponder ustedes bueno ahí están esos puntos están se muestran por municipios los puntos más cerquitas corresponden a, a preferencias más parecidas que tienen la gente con respecto a las diferentes características del paisaje cierto y los más alejados es lo contrario los que menos se parecen entonces qué nos dice esa figura básicamente lo que dice es que la gente lo que más fotografía, lo que más le gusta son las montañas. Ustedes están viendo que esa línea donde dice, bueno, en la parte en la parte inferior de la figura hacia la izquierda de ustedes, ese E M O N significa montañas. La gente le gusta esa característica, prefiere las montañas. Otra de esas líneas nos está mostrando que en esas en esos sitios del Valle del, Cás del Cauca le les gusta los bosques húmedos tropicales, les gusta también los ríos y los embalses. Son los sitios que prefiere la gente en características del paisaje. Entonces nosotros queríamos mirar esas fotografías donde habían sido tomadas, si estaban eh, se sobrepuso sobre esas fotografías. Eh, lo, la información de las bases de datos de áreas naturales protegidas de los diferentes tipos que tenemos y obviamente allí había una, cata, una categoría que eran las áreas de ustedes, las no protegidas, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, muchos de esos sitios, de esas fotografías en realidad correspondieron a las áreas no protegidas. Bien, las áreas privadas pero eso no significa como mencionaba el profesor torres no, no significa que la interacción con áreas naturales protegidas y su accionar eh, eh, potencie no, no potencie cierto eh, el turismo de naturaleza es la como él lo mencionaba la acción conjunta de sus iniciativas aprovechando eh, las áreas naturales protegidas los que pueden ayudar a avanzar en turismo de naturaleza. Recuerden que son los ecosistemas saludables los que pueden seguir ofreciendo las, act las actividades que ustedes están eh, brindando. En la figura que ustedes están viendo del lado eh, derecho, sobre ese mapa inicial, que es el mismo, se sobrepusieron, se relacionaron las actividades recreativas. Bien, y el tamaño de esos eh, vectores, de esas líneas que aparecen en el centro del círculo, está mostrando que muchos de los, de los lugares que se, que se agrupan en la figura ¿cierto? corresponden a observación de aves la gente en esas redes sociales también muestra muchas, eh, eh, una gran cantidad eh, de esta actividad. ¿bien? y lo que, se le está, se, lo que se aparta del lado izquierdo de esa fotografía, básicamente son todas las otras actividades que ustedes están ofreciendo, las otras actividades de turismo naturaleza, como, por ejemplo, son actividades acuáticas entre otras. Ahí también están los avistamientos de ballenas, pero de, eh, eh, realmente son las observaciones de aves lo que a la gente le llama la atención. Es otra, mu otra muestra y otra prueba objetiva, les estoy mencionando, de lo que está buscando la gente. Entonces, la siguiente pregunta eh, que nosotros nos hacíamos, y esto se hizo con encuestas en línea, ¿cierto? Eh, de esas actividades que estábamos viendo en general, actividades recreativas en general, ¿qué es lo que la gente busca en biodiversidad? ¿Cómo lo busca? Obviamente volvemos sobre el supuesto de las fotografías, ¿cierto? La gente en biodiversidad, que nosotros clasificamos eh, eh, subjetivamente como biodiversidad en fauna y biodiversidad en flores flores representativas del Valle del Cauca, que era lo que le llamaba la atención a la gente. Básicamente, esos resultados, eh, lo que nos están mostrando es que en esas encuestas en línea, la gente sigue clasificando las aves en primer lugar, es su gusto. Y en términos de flores, que yo sé que hay algunas, algunas de las iniciativas que ustedes tienen, tienen cultivos de flores como tal, son las orquídeas, las que más le llaman la atención a la gente, sobre otras como, por ejemplo, las heliconias y sobre los anturios, que son las flores representativas del Valle del Cauca. Entonces, con eso quiero mostrarles que allí tienen ustedes eh, también un potencial que tal vez, tal vez no lo han visto eh, en, en sus actividades para eh, poder explorar. Esa figura les está mostrando básicamente que hay actividades que son menos representadas o que son menos, eh, menos representadas en, por los análisis que nosotros eh, hicimos. Eso no significa eh, necesariamente que no se hagan en el valle, pero quiero resaltar nuevamente: es la observación de aves lo que busca primeramente la gente cuando va al turismo de naturaleza. Como conclusiones, ¿qué podemos tener? Sitios preferidos, montañas, por las personas. Sitios preferidos son los ríos, los embalses y los bosques húmedos tropicales, ¿cierto? Y ustedes saben, el, la diversidad tan grande que tenemos en el valle obedece gracias, gracias a esos diferentes pisos térmicos, como lo mencionaron algunos de ustedes que tenemos. Bien, entonces, en esas... En esos sitios básicamente la actividad que prefiere la gente son eh, las observación de aves y también la fotografía de orquídeas que son atractivos importantes para la tur el turismo en el Valle del Cauca. Como una segunda conclusión de esos resultados tenemos que los ecosistemas saludables de las áreas naturales protegidas y de las áreas privadas son fundamentales, obviamente, esa eh, sinergia entre ambos son fundamentales para la recreación del turismo porque vienen a mantener los corredores biológicos como tal. Y finalmente, tenemos que la belleza natural de los paisajes del Valle del Cauca y su biodiversidad en aves motivan a las personas a visitar los sitios afectados anteriormente por el conflicto social. Para mí es mayor la motivación de, la, de que tienen las personas por estos sitios que eh, los problemas que nosotros tuvimos en, en estas áreas. Gracias.